¿Sí? Hace un tiempo enfermo. Siempre fue enfermo con el trabajo. Y enfermo con otras cosas también. No se le quitaba el hambre. El insaciable. Sí, Víctor, era así. Buenas noches. Aquí estoy con mi familia, la familia Morales, en nuestra mansión porque somos millonarios. A punto de cenar, los que no están cenando. Lo lamento, no son trota. Hasta luego. Pero bueno, señores, ¿por qué no dejan esos jodidos aparatos para que conversemos como familia, eh? Pero esta jevita está como loca. Claro que no voy para allá en el carro. Voy en el helicóptero, mija. ¿Y quién va a estar cogiendo ese troque en la carretera? Dios, qué vestidos tan feos. ¿Cómo yo me voy a poner algo así? O sea, Amelia Morales, por favor. Pero estás bien crazy. Eso se ve muy tosco para mí. Mejor algo más fino, más chic. Pero bueno, señores, ¿qué pasa aquí? Díganme. Que tú salgas así, o sea, vieja. ¿Verdad, Guille? Fatal. Una blusa sin entallar, poco fina. Esa tela se ve baratucha. Y es que Laurita, hasta para venir a un funeral, tiene que ser con estilo. ¿De verdad, Guille? ¡Claro! Y más si es un funeral de la familia Morales. Debiste buscar opciones de negro oscuro, negro intenso, super negro. ¡Wow! ¡Qué negro! Bien oscuro y de negro. Gracias por venir. Ven, siéntate aquí un ratito conmigo. Qué bueno que viniste a acompañarme. Tan linda siempre, como está por allá. Mi vida, pero en tu casa no apareció una planchita para planchar tu camisa. Una blusita muy linda, pero está como arrugada. Bueno, hoy vamos a hablar de Nicolás. Entre mis compromisos sociales, esa agenda mía siempre tan cargada y todas esas reuniones que yo he tenido, yo como que en medio de todo eso, yo no le presté como mucha atención a Nicolás. Mírate en un espejo antes de salir de tu casa, ¿eh? Uno no puede salir como los locos. Gracias, mi vida. Tan lindo. Pero bueno, ¿qué hace esa mujer aquí? ¡Corre, veo! Vete a evitar un escándalo en pleno funeral. ¡Qué atrevida! Señora, ¿qué te hace aquí? Mire, joven Julio César, yo quería mucho a don Nicolás. No porque él fuera mi jefe, ni yo su secretaria. Yo estaba profundamente enamorada de él. Y mire aquí la prueba. Nicolásito y Nicasia. Yo era una gran colaboradora de don Nicolás. Trabajamos arduamente de día y de noche también. Pero era que había mucho trabajo en la casa. Mira, este no es lugar ni momento. No me haga ni chiqui show ni ningún montaje. Lléveme a esos niños de aquí. Sí, aguántese. No me le hable así a los muchachos, que ellos son sus hermanos y también son Morales. Mire. ¿Qué está pasando ahí? Tío Fernando. Los bigotes no están. Hágase una encuesta aquí adentro para que usted vea que esos bigotes no están caminando. La gente no se ha concentrado en este funeral porque esos bigotes distraen. Deje el relajo. Rosarita, venga por aquí, por favor. Bueno, estamos aquí en el funeral de My Daddy. Estoy muy triste, muy sad. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias a todos por sus condolencias. Say bye. Esto es una funeraria. Tiene que mantener la cordura. Siéntese aquí, muchachos. Póngase bien. Tranquilitos ahí. Mire qué es lo que está pasando. No podemos estar haciendo este tipo de show aquí adentro. Tenemos que tratar de tener cordura, por lo menos. ¿Entiendes, Rosarito? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, don Fernando, usted podrá ser el hermano de Nicolás, pero a mí no me venga con vaina, que esos son sus sobrinos. Por favor, baje la voz, estamos en una funeraria. Usted no puede estar haciendo este tipo de show, por favor. Es que se lo estoy pidiendo encarecidamente. ¿Por qué usted me saca del velorio de Nicolás? Yo también tengo derecho.
¿Por qué? Rosarito, con calma, Rosarito. Mire, de ahora en adelante, usted se va a manejar con él. Leticia, ¿qué te busca aquí? Usted me dejó sabiendo que soy duro en la avenida. ¿En la avenida? Julio César, tú estás loco. Tú y yo no nos llevábamos bien, pero yo estoy dispuesta a darte otra oportunidad. No me quieres dar una oportunidad. Tú quieres darle una oportunidad a la herencia que nosotros vamos a recibir. ¿Herencia? Yo ni había pensado en eso, mi amor. No me digas, mi amor. Mira. ¿Qué estás haciendo aquí? Explícame. Claro, después que afició a mi hermano, le dio tremendo zumbo. Ahora, ¿por qué van a repartir la herencia que viene a aparecer? No, mi amor. El agua súbito era sin filtro, ¿eh? Ay, Nicolás, ¿qué será de la vida de nuestros hijos? Dadas las disposiciones del señor Nicolás Morales Huerta, se le concede a doña Ernestina Puerta, viuda Morales, los siguientes bienes. Yo estoy seguro que tío Nicolás me dejará algo grande de herencia y por partida doble, por él y por mi papá, don Neneno, que no llegué a conocer porque guindó los tenis cuando yo era un bebé. Bueno, ese fue el único Morales desbaratado. Se consigna en el presente testamento que su cuota sucesoral consiste en una jipeta del año más la casa que usted cohabita junto a sus hijos. Espérese un momentito. ¿Cómo que la casa y una jipeta del año? ¿Yo soy la viuda? A mí me toca la mitad de todo aquí. Ahí tiene que haber un error, Bebo, ¿eh? ¿Nos permite terminar? Sí, mamá, déjalo terminar. Suspende el sofoque y el quille, que seguro hay muchas cosas que faltan todavía. Sí, por favor, déjenme terminar. 2 de mis 4 cuentas bancarias en pesos. Bueno, lo de la cuenta de pesos, eso está muy bien. Pero ¿y lo de los dólares? ¿Para cuándo, Licenciados. ¿Y nosotros que somos sus hijos qué? Digo, yo soy su única hija. ¿Y yo, que estoy en el between? Digo, yo soy su sobrino y mucho que he aguantado yo en esta casa. Señores, ya, suspendan esa cháchara y esa reclamadera. Vamos a esperar que ellos terminen, que seguro hay muchísimas cosas que nos van a dar. Tranquilo. Adelante, licenciado. Doña Ernestina, el asunto es que no solo ustedes han sido beneficiados con los bienes de don Nicolás. Está la señora Rosario Pérez con sus 2 hijos. La señora Eulogia Mateo con sus 2 hijas. Se consignan además como coherederas las señoras Fátima Pichardo, Eunice Florentino, Ivón Rodríguez, Azucena Jiménez y María Luisa Cruyó. No, señor. ¿Quiénes son esas tipas? ¡Eso es ilegal! Yo siempre supe que tú eras un maldito desgraciado, Nicolás. Ya, señoría. Suspendan todo, ¿eh? Yo sé lo que vamos a hacer. Esperen, yo creo que nosotros... No esperamos nada. Tu hermano es un desconsiderado. Y le dices que a mi casa no vuelva jamás. Pero Nicolás murió. Pues ni muerto va para allá. O sea, tío, ¿cómo my daddy hace eso a una jevita como yo? ¿Y yo? No, espérate, Guille. Tío, ¿qué podemos hacer? ¿Y yo? Espérate, Guille. Tío, yo necesito más millones porque yo con eso no hago nada. O sea, casi nada. ¿Y yo? Guillermo Alfredo, cállese, por favor, y deje hablar a los demás. La humillada soy yo. Tío Fernando, nosotros lo que queremos es trabajar aquí. ¿Qué es lo que se hace en esta empresa, digamos? ¿Trabajar? Pero es que tú te la pasas todo el tiempo haciendo fiesta, con un grupo de amigos haciendo carrera, tratando de ver cuál de todos es más vago. Es imposible lo que tú eres. Y tú, Amelia, que te crees que la vida es un spa. Y hasta la picada de mosquito, ¿tú la quieres comprar? Pero ¿y yo? Un momento, Guillermo. Y tú ten mucho cuidado con hablar de mí, Fernando, que aquí la humillada soy yo. Esto es un abuso. Es más, no queremos ni un centavo del dinero de Nicolás. Caca, mi amor. Espérate. Ay, las emociones que nos traicionen. ¿Cómo nos vamos a coger dinero? Dios mío. ¿Y qué va a ser de la vida de nosotros ahora?
venir para mi trabajo. ¿Quién es? Ah, hola. ¿Cómo, señora? ¿Cómo está usted? ¿Usted fue la que me envió el celular de regalo? Gracias, gracias por eso. Yo siempre he querido preguntarle, ¿cómo fue que usted consiguió mi WhatsApp? Bueno, yo pudiera aceptar ser pobre un día, pero ser pobre todos los días. Mierda, qué pela, Dios mío. Dios mío, este choque de sazón va a terminar de matarme. Guille. ¿Qué fue, mamá? Guille. Guille, llama al 911. ¿Qué pasó? Es que algo tiene que estar pasando. No tenemos internet. ¿Eh? O sea, los Morales sin internet, sin comunicación. No. No, no, no. No. ¡Yo muero! ¡No puedo! ¿Qué hacemos? Vamos a poner tío Fer, porque se están descuidando de la empresa. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos, vamos, vamos. Buen día, ¿dónde vamos? Hola, Miguelito. ¿Qué es eso, Guille? ¿Y esa confianza con la servidumbre? O sea, ubícate. Amelia, pero déjame interactuar con nuestros empleados. ¿Qué tiene de malo? Vamos a Empresas Morales. Ok, a la oficina. Empresas Morales, dije. Señorita, esa es la oficina. Jovencito, la oficina es una. Las empresas son varias. Ok, a las empresas entonces. Un momentico. ¿Usted entendió la diferencia entre oficina y empresas? Porque yo siento que usted va a acelerar. No porque entendió, sino por pique. Relájate. Yo entendí, señorita. A las empresas. Pero no será hablándome mal que usted está, porque a lo mejor usted quiere seguir pensando que hasta la oficina que vamos. Es más, vamos a la oficina. Ven acá, Milady, vete a ver si es que están trabajando allá afuera o que hay una avería, porque yo me canso de marcar y no puedo, no me sale la llamada. Ay, doña, ¿cómo le van a salir? Doña, usted no supo, doña. Lo que pasa es que si usted no paga el teléfono, la compañía se lo corta, mi amor, y no sale ninguna llamada. Por ser buena gente, nada más dejan que entre en la llamada. Pero no se apure, que yo le voy a prestar una de mis recarguitas que yo tengo de la tarjetica, para que usted se la ponga a su celular y pueda llamar. Ay, no, Miladis, muchas gracias, pero yo no soy mujer de recarga. Yo soy la viuda. Bueno, yo soy la viuda del perro de Nicolás Morales. Tío, necesitamos hablar contigo. Bueno, mamita, yo llegué primero que tú. Vine a buscar mi cuarto, Lolita. No sé si me explico. Sí, claro que usted se explica, don Roque. El problema es que usted quiere dinero. Y yo también. Pero yo no tengo cómo pagarle. Y la verdad es que usted lo que es un buen abusador. Porque usted está cobrando demasiado caro, demasiado alto esos intereses. Ay, sí, don Roque, hombre. Además, es que usted no se ha dado cuenta el calor que hace aquí, en este salón. Piensa en mí, en Lolita, hombre. ¿Y en mí quién piensa? Yo nada más recibo de ustedes cuento, cuento y cuento. Y ustedes son muy odiosas. ¿Saben que me deben dinero y ni siquiera un hijo me dan? Hagan silencio. Necesito dinero. Yo también. Y yo también. Todos necesitamos dinero. Usted ve que hasta usted necesita. Sí, pero ustedes no dan un golpe ni de karate. Lo que quieren es estar fiestando y bebiendo toda la noche. El dinero, por más que sea, se gasta. Pero, mi hijo, es gastándole los minutos a Miladis que yo estoy. Aquí los teléfonos están cortados. Tú vas a tener que llamarme para atrás porque a la casa sí entran. Yo estoy necesitando dinero. Tío, mis gastos han subido. Y yo que soy la viuda, yo no malgasto. Yo gasto nada más lo necesario. Sí, doña, pero le está cogiendo el gustico a la llamada y mis minuticos se me están acabando. Pero tú no tienes plan ilimitado. ¡Espérense! No nos podemos esperar. Es dinero que necesitamos. El money se acabó. Ya ni siquiera puedo comprar 4 pares de zapatos
porque de una me declina la tarjeta, querido tío. ¿Tú sabes lo que pasa? Tengo como 15 días que no puedo usar el helicóptero porque no hay combustible. O sea, es una locura. Yo no puedo vivir andando en carro. ¡No puedo! ¡Un momento! O se me organizan o dejamos esto aquí. ¿Ok? Yo no sé de lo que te está hablando. Yo lo único que sé es que yo vivo en una cadena de fiado. Yo voy al colmado y cojo fiado. La muchacha de la fruta viene aquí y me coge fiado. Yo le cojo fiado a usted. ¿Y usted? Le cojo fiado al motorista que me trae aquí. Ay, ay, don, ay. Mire, bájele algo. Que usted se le nota que no es un hombre de andar de que motor. Sí. Oh, así mismo. Ríase. Pues es que yo lo noto últimamente demasiado agresivo conmigo, don Roque. Que yo creo que con un poquito de tiempo. No estoy en eso. Arreglarse. Yo no estoy en eso. Además, es que tú no quieres entender. La mujer que debe dinero no puede ser seria. Tú tienes que decidirte. O eres seria o pagas. Pero no puedes ser la dos. Tú no has visto a la Lincoln haciendo esquina con la chucha. No se encuentran. El caso es que yo quiero dinero y quiero vender mi parte de la empresa. Y yo también. Yo también. Pero es de la empresa que ustedes están hablando. Pero ustedes no pueden tomar decisiones sin mi participación. Ustedes se les olvida que yo soy la viuda. Y yo soy el servicio de la viuda, así que se van a repartir. No me dejen fuera, que me deben una cosilla. Acuérdese, doña. La herencia se repartió. Sí, se repartió, pero eso se gastó. Prácticamente porque fue una chilata. Chilata para él, chilata para ella, chilata para mí, chilata para todito. Un momento. En 7 meses ustedes desbarataron todo el dinero. Usted no es inspector de herencia, porque yo quiero mi dinero y voy a vender mi parte de la empresa porque voy a poner un negocio. Y yo también. ¿Quién va a querer que un negocio de cerámica? Please. Sí, esta empresa no es nada, chica. Bueno, está bien. Si eso es lo que ustedes quieren, no hay ningún problema. Lo único que me tiene que dar unos cuantos días y yo les aseguro que lo voy a llevar. Azará tan temprano. Usted me dio ahí, hombre. Ah, pues yo te tenía la última. ¿Está bien, entonces? Oh, se levantarán hijos contra padres. ¿Eh? Un hijo abandona a su progenitor. ¿En qué te fallé? ¿Eh? ¿En qué te fallé? ¿Acaso no ha habido comunicación entre vosotros? Ven. Cuéntale a tu padre. Háblale a papá. ¿Qué hay? Bueno, en el barrio hay una vieja que nos va a causar mucho problema. Necesito que me ayuden a quitarme de arriba a la familia de Nicolás. Son una partida de vagos y no lo soporto más. Cuento con su colaboración. ¡Ahí viene Don Roque! ¡Escóndela, mujer! ¡Oye, Roque! ¡Escóndela! ¡Escóndela! ¡Corre! ¡Escóndela! ¡Vamos! ¡Lolita! ¡Dame luz! Bueno, Roque, ¿qué le digo? Lamentablemente, yo creo que yo voy a tener que cerrar este negocio. Ven acá, Lolita, pues yo siento que este negocio tú nada más lo abres para que salga el calor. Ay, don Roque, mire, considérenos. Mire, nosotros lo estamos pasando mal. Aquí no viene gente. Bueno, ¿qué le digo? Usted ahora y el calor que nunca falta, don Roque. Mira, oye lo que tú vas a hacer. Tú te vas a escribir el nombre de este negocio en la planta de los pies y lo vas a pisar en nombre de San Elías. Después lo vas a lavar con agua de vinivinía, buena suerte, rosa que rompe con todo, rompe Zaragüey, vende espalda, entregame el cheque, Reina del Sur y el secreto de Ferijá. A ver si esto se mueve. Muy bueno. Tampoco. No hay problema. Venga, pase esta. Venga, esta otra. Esa van 3 veces. Pero usted sí es fresco, ¿eh? Eso debe ser problemas de su verifón. O llame al banco, que a veces el sistema se cae. Tenga. ¿Qué crearon esquina? ¿Van 3 bancos diferentes? 5 bancos diferentes pueden ser. 5. El problema es que a mí se me está desconsiderando en este restaurante. Inestina, nosotras pagamos, tranquila. Yo exijo ver al dueño del restaurante. Este restaurante podrá tener muy buena comida y todo eso, pero el trato es como si fuera una fonda. Señora, déjeme explicar. Señora, nada. Esto es una humillación. Esto es una desconsideración para la familia Morales. Todo esto lo hace porque Nicolás se murió, ¿eh? Lo mejor sería... ¡Lo mejor sería nada! Vaya a buscarme al dueño, buen fresco. Escucha.
Excúseme, señora, él... No lo excuso nada. Esto es una desconsideración muy grande. ¿Por qué usted dice que la han desconsiderado? Porque han pasado su tarjeta 3 veces y la declinaron. Yo no tengo que ver si las tarjetas tienen problemas. Usted está diciendo todo eso para hacerme quedar mal delante de mis amigas. Si los plásticos tienen problemas, eso no es asunto mío. Los plásticos se rayan y no pasan. Nestina. Déjame tranquila, Adela. No me defiendas. Ustedes van a pagar como quiera. Es más, reúnanme ahí lo de la propina que yo me encargo. Esto es una desconsideración muy grande, muy grande. Una humillación para mi familia. Y usted no me esté mirando, que usted no se merece ninguna propina. Eso sí, que mírenme bien la cara, mírenmela bien, porque no la van a volver a ver más nunca. ¡Jamás pongo un pie en este restaurante! Señora, Miguelito. Ay, Dios mío, ¿pero qué fue lo que bebieron? Ay, mi madre. Yo di que montar un taxi. Yo espero que sea la primera y última vez, porque francamente... Me siento bien. Tranquila, que ya casi estamos llegando a la casa. Dígame qué podría hacer por usted. A mí me podría dar un abracito, porque cuando yo tomo, me pongo un poco triste. Miguelito. Pero me la está poniendo difícil ahí, Guille. Bájale aunque sea 2, por favor. Aquí yo estoy, mi amor. Yo estoy aquí ya. Eso es lo que me tiene mareada. Sí, sí, ya. Te están haciendo una sopita. Quieta, quieta. Mire, Guillermo Alfredo, yo no le perdono haber permitido que la niña bebiera tanto. Ya, mi amor. Ay, tía. Es que el primer sorprendido soy yo, porque es que yo no me voy a imaginar que Amelia se iba a dar ese suape. Oiga eso, suape. Ustedes sin vivir en un barrio son unos barriales todos. Bien. Qué pelaza acabo de coger con la riquita borrachona esa de mi jefe. Por suerte que tú llegaste, porque yo no me había dormido. Que tú veas lo buena hermana que yo soy. Te dejé la mitad de la cena y yo me voy a cortar. A ver, a comer plátano hasta ahora. Pero ven acá, ¿qué es lo que a ti te está pasando? Yo tengo varios días comiendo pan blanco. Yo no puedo comer eso, engorda. ¿Dónde está el pan integral, el pan de 7 cereales, el pan de centeno? Le doy la verdadera Lumi, doñas. ¿Usted sabe cuál es el pan que tenemos aquí? El pan, pararán, pan, pan, pan. También le ofrezco el pan de cotorra. Pero con cotorra no podemos ir ni al colmado, ni a la farmacia, ni al supermercado. Le va llegando. Bueno, el problema es que a mí la nutricionista me lo prohibió. Oh, doña, pero yo le resuelvo ese problema muy rápido. Mire, yo me llevo el pan. ¡No! Tú no te vas a llevar nada porque... ese es el que a mí me gusta. Hola, soy Amelia. Amelia está destruida. Mírenme bien, miren, esta es la real Amelia, sin filtro. Qué de cricaje tengo. Ay, aquella noche que fui de bonche con Guille, me dio mundo. Yo estoy mala, pero hagan algo. No olviden de seguirme, @ Amelia Morales en Facebook, en Twitter. ¿Y cuál es el otro? Bueno, yo no me acuerdo, pero síganme. Ustedes van a recibir mucho dinero, mucho más del que han tenido hasta la fecha. Yo espero. Es que yo soy la viuda Morales. Yo no puedo estar pasando vergüenza en la calle. Yo tampoco. Y yo tampoco puedo tener mi carro fundido. Bueno, eso sí. Tío, pero no di que firma para que después no engañe. ¿Tú te imaginas? Mami, di que tío no engaña a nosotros. Tranquila, tranquila. Ay, tío. Ella tiene razón. Esos papeles hay que revisarlos, porque para algo yo soy la viuda. Mamá.
Suelte eso de que usted es la viuda. Nos tiene harto a todo. El planeta está harto de eso de que usted es la viuda. Todo el mundo lo sabe. Lo que nosotros necesitamos es firmar estos papeles. Porque es el diablo que nos está llevando. Entonces firmamos y nos vamos de aquí. No, yo no voy a firmar eso. Yo necesito que nuestro abogado lo revise primero. Usted no está para exigir nada, está para agradecer. Nosotros no tenemos abogado. ¿Cuáles son? Además, ustedes no están en la mejor posición, ¿eh? Ustedes tienen problemas con la casa, la luz, el teléfono, los servicios básicos y las tarjetas de crédito. Así que firmen los documentos y no hay ningún problema. ¿Tú crees que yo voy a firmar eso sin revisarlo? Pero tú estás más borracho que Amelia. Tú estabas bebiendo, ¿eh? Ya yo lo dije una y mil veces. Esos papeles yo no los firmo. Mamá, ahora mismo somos unos pobres millonarios. En esta casa no hay de nada. Solamente queda agua. Y con esa resaca de Amelia también se va a acabar el agua. No firmo. Urirus. Ahí viene tú otra vez fatidia, pero es que tú no tienes oficio, ¿eh? Pásame eso, quédate ahí, óyeme lo que te voy a decir. Ni entre, ni te siente, ni vaya, ni venga, ni no te detenga. Doña. Doña, llegó otro harto del argüecín. Acto, Milady, se dice acto. Bueno, doña, eso mismo, lo que le mandan a uno para que pague, que si no lo meten preso. Pero ¿cómo que un acto de argüecín en my house? ¡Ay, tantísimo! ¡Ay, señora, ya no sabe ahora lo que es el arte del alguacil! Dígame, ¿le doy este papel a usted o lo dejo allá en la mesa? Porque lo estamos coleccionando. Este es el tercero que llega en esta semana. Se va a hacer ahora. Ya. Dejen la cháchara y la bladera. Mamá, vamos a firmar esto aquí. Ven, mi corazón, hazme caso. ¡Ay, Dios mío! Está bien, ya. ¡Ya no me presionen más! Yo sé que esto será la ruina total si no firmamos esta vaina. ¡Lo voy a firmar! ¡Ay, dijo vaina la doña Turirus! Pero, don Roque, yo lo que quiero saber es que si yo tengo que firmar esto ahora mismo, porque mire, yo estoy aquí en mi negocio y la verdad es que yo siento que yo me estoy endeudando cada vez más. Eso es lo que pasa. Y tú eres mala. Tú no quieres explotar tus recursos naturales. Sigo como con este pálpito. Es como un presentimiento de que metimos la pata, que no debimos firmar. Mamá, ¿cómo que no debimos firmar? Si fue un bojote de dinero que nos dieron. Señora, yo estoy feliz. Señora, ya yo voy a poder pagar las facturas de mi celular. Yo tengo 18 minutos que yo no entro a Instagram. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué van a decir mis seguidores, mami? Señora, entonces ustedes no me van a cancelar, ¿verdad que no? Bueno, mi hijo, en esta situación... Tranquilo, Miguelito. Que ahora es que nosotros, los Morales, somos millonarias. ¿Y él? Mana, Lolita, adivina qué. ¿Adivina qué? A los jefes míos lo liquidaron con una paca. Uno cuarto ahí, qué sé yo. La vaina es que me aumentaron... Me aumentaron, no solamente eso, quieren que también le consigan más choferes. Oh, ¿qué te pasa a ti? Ay, Miguelito, hermanito, una nueva rica. Una desgracia que se mudó ahí al frente. Me montó un mega salón, o sea, la full competencia, y ahora mi salón. De esta te juro que el mío se va a pique. Es que se me vaya a pique, Miguel, se me vaya a pique. Mi saloncito se me vaya a pique. Yo a usted no la conozco. Ni yo a usted tampoco. Muy bien. ¿Sabe usted que todo el que vive por aquí tiene que hacerme su declaración jurada de bienes? ¿De dónde viene su dinero? ¿De Italia o de alguna vitrina de Holanda? Porque usted tiene cuerpo de pago, pero cara de deuda. ¿O quién murió y usted cobró? Perdón, yo soy Roque, el dueño de la casa de empréstamos Roque. Presión y desconfianza todo el tiempo. Y yo soy Rosarito, la propietaria de Rosarito Gran Salón y Spa. Mi nacionalidad y la procedencia de mi dinero a usted no le importa. No lo conozco.
ni me interesa perder mi tiempo. No, pero te lo dije. Mello, no te hagas lo importante conmigo, que tú eres un besa con la boca cerrada. Lo que tú tienes que hacer es averiguarme todo lo de ella, en la policía, en las redes, en Google, o pregúntale a Siri. No me hable más. Yo que te tenía la última, pero está bien. Ajá, te enseño a bailar y me roba la cintura. Ábrala, papi. Cuéntame. ¿Pero y cómo fue que parquearon este carro anoche? Parece que el aceitocito de Julio César se humó anoche. Buenos días. Leticia, ¿qué pasa aquí? Ay, por favor. Di que tú no te acuerdas. Ayer nos encontramos en el bar de Frank. Y tú te veías como muy contento para tu papá nada más tener 7 meses que se murió. No me ligues la cosa. Un asunto es que nosotros nos hayamos encontrado en el bar de Frank y otro es que tú hacías aquí. ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿Cómo tú amaneciste aquí? Mira, nos movimos heavísimo en esa pista. La verdad es que le diste durísimo la bebida. Tú estabas listo. Vine a tu casa para acompañarte, para que llegara bien. Ay, Leti, Leti. Porque tú nunca me has querido como yo he querido que tú me quieres y no me quieres. Tu felicidad. Julio César, por favor, dame la llave del carro, que tú no estás bien para estar manejando. En vez de la llave del carro, porque tú no me pides la llave de mi corazón. No, pero felicidad. ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Lo peor fue que tuve que ayudarte, de montarte del carro, porque tú no podías ni caminar. O sea, que yo era el más borracho de todito. Yo no podía ni caminar. Exactamente, tú no podías ni caminar. Yo no me acuerdo de nada. Tú me estás engañando. ¿Cómo fue que yo vine? La muchacha de servicio. Mire, joven, lo que le voy a decir. Esto no es de gratis, ¿oyó? Porque uno tiene su compromiso. Yo no puedo estar perdiendo mi sueño ni sudando tubi de barde, ¿oyó, linda? Desde que Julio César vuelva a la vida, cóbrale o desacredítalo. Y cuando tú la veas, sin hablar mucho con ella, págale. Para que se calle. O sea, que tú lo que hiciste fue, yo en mal estado, te aprovechaste, me usaste, me engañaste, me embaucaste. ¿Eso fue lo que hiciste? Si tú supieras, porque yo no me fui. Ya, lo dejamos así. Ay, no vaya, Leti, no vaya. Ay, qué felicidad. Es muy tarde. Pero no pasó nada entre nosotros dos. Bueno, si es cierto eso que tú dices, que no pasó nada, vete sin que mi mamá te vea. Lolita, Eva. Que quiero hablar contigo del salón de Rosarito que me llamaron y, tú sabes, me ofrecieron trabajo y, perdóname, manita, me voy a ir, tú sabes. Tú te vas para allá. Sí. Tú, mi mano derecha, sea vieja. Porque yo me voy de aquí, tú tienes que estarme diciendo vieja a mí. Dime. Les voy a decir las reglas de la casa. Yo no quiero que ustedes anden por ahí haciendo coro, ni con relajo, ni con pinche. Porque cuando uno les da confianza, ustedes comienzan a hablar. Y hablar es una cosa que es buena. Pero a veces no. A veces no es bueno hablar. Yo me acuerdo que mi juventud, doña, yo quería... Doña, con permiso. Sí. Para que recuerde que usted me tiene un par de quincenas abajo y lo tenga pendiente, por favor. Pero, Miladis, ¿cómo tú osas interrumpirme para estar hablándome pamplinas? Doña, yo no sé si son pamplinas o si son domplinas. Yo sé que usted me está calentando Michelito y que yo con Michelito no cojo corte. ¡Ya, Lola! ¡Diga usted! Charro, que de verdad, uno el día porque venía a hacerme cobro compulsivo. ¡Wow! Este salón no lo visitan ni en Instagram. Te lo dije, te lo dije. Óyeme, estoy consciente de que la cara de TVT te dio un golopón montándote un salón al frente. O sea, si tú fracasas, da un palo. Necesito tu ayuda. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Esto es tú me das, yo te doy con dar un dedo. Bien.
Yo te prometo que si tú me ayudas, te voy a eliminar el dinero que tú me debes. Lolita, llévese el tipo de cinta negra en promesa. El problema es para cumplir. Pero él es duro en promesa y lo que estamos en promesa ahora. Si yo logro una buena noticia en medio de esta desgracia, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tú tienes que hacer es sencillo. ¿Usted trabajar aquí? Bueno, sí, mire, doña, yo le explico. Lo que pasa es que el cucurrucho mío ese no va a funcionar con la belleza de ese salón y mucho menos en este barrio. Bueno, es que realmente Lolita es la mejor del barrio. Ay, sí, doña, mire, Lolita es dura, dura en el saloneo. Mire. No, mire, no, doña, dígame, ¿cuándo empiezo? Que yo lo tenía pensado. Yo sé que usted no lo tenía pensado, pero que de seguro lo pensó mejor. Y entonces, ¿cuándo arranco? En esta casa hay mucho trabajo que hacer, así que nada de hablar, ya lo saben, a trabajar como hormiguitas. ¿Alguien tiene una inquietud? Bueno, en vista de que nadie tiene inquietudes, a trabajar. ¿Creo que? Sí, dime. Mire, mañana empiezo donde la viejita esa de Rosarito. Muy bien, muy bien. ¿Tú has oído del caso Watergate? No. Ni yo tampoco. Oye, lo que vas a hacer, te vas a meter en la casa de la vieja Rosarita, digo, en el salón, y vas a averiguar todo, todo lo que es importante. Horóscopo, comida favorita, personaje histórico favorito, con quién se identifica y por qué, y si pudiera cambiar algo en el mundo, ¿qué cambiaría? ¿Entendiste? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ay, esa mujer que llegó al barrio tiene pinta que maneja un billete cómodo, cómodo. De una vez me regaló un celular. Me vio mandando mensajes, me está dando pila de like en Facebook. Está en eso la tipa. Esta noche nos vamos a juntar a ver qué es lo que con ella. Desesperado ya, forzadísimo con esa data hablando solo por WhatsApp. Era ahí que me estaba dando. Yo estaba desesperada porque llegara este momento. Por verte, agarrarte, tocarte. No, mi amor, ricas somos. Seremos más ricas. ¿Tú ves? Ahora sí que se ve dinero en esta familia. Bueno, Nicolás, si tú te moriste para joderme, prepárate. Porque tú sabes lo que viene ahora. Cambio radical para la vida. Yo escuché que aparte de este negocio, usted también me presta dinero. Yo le cojo prestado a Don Roque, pero es que el hombre tiene un interés demasiado alto. Me está ahogando todito en el barrio. Sí, sí, sí. Estoy en eso de la apretadera. Entra un líquido ahí, quiero ponerlo a circular. Tráeme a todo el del barrio que quiera dinero. Se lo voy a apretar a un interés más bajito. Ya tú sabes. Eso sí, Guilla, no quiero problemas con gente ni con nadie de este barrio. Yo te paso tu chelito por debajo de tu comisión. Con que tú no quieres alboroto. Yo no te puedo creer que ella está apretando. Y que va a bregar con menos intereses que tú. No voy. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque nadie se queda con lo mío. Nadie.
pasando aquí? Yo soy una señora muy distinguida. Y yo no entiendo cómo fue que Nicolás le confió tantas cosas a usted como abogado, si al final del día usted no puede resolver nada. ¡Usted es un inepto! ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, joven, parece que se acabó lo que se daba. Me está dando un bajito a miseria. Tráigame un berrón, santísimo. Usted es muy fresco. Y además es más viejo que yo. Bueno, mírese en un espejo. Sí, sí, es posible. Sí, yo soy más vieja que usted. Pero yo no soy ladrona, como son algunos. Ah, no, yo a usted no le estoy diciendo ladrón. Si usted se sintió aludido, ese es su problema. ¿Aló? ¿Aló? Ay, Milady, se me acabaron los minutos otra vez. Ay, Turiru, se le acaban. El tigre le trancó, doña. Ay, sí, a mí que me trancan, mire, yo hago un lío. ¿Me trancó a mí? Ay, mami, ya, please, habla. Sí, doña, desembuche, doña, que aunque esto pinta tragedia por todos lados, pero queremos confirmar. Ay, de verdad, tía, please, estamos muy nerviosos. Muy sencillo. El estúpido del abogado ese, que se hizo rico a costillas de nosotros, sacó villa en La Romana, mudó como tres queridas, ahora me sale con que Nicolás, aunque dejó mucho dinero y muchos bienes, también dejó muchos líos, entre ellos uno que involucra la casa. ¿Y el banco va a venir a quitárnosla? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo es la vaina? Así mismito. Oiga lo que pasa, no. Lo que pasa es que yo soy el mayor. Yo necesitaría tener el privilegio de ser... Deja la gritadera aquí en mi oficina. Mire, buen fresco. Yo grito todo lo que me da la gana. No, 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 mamá, espérese. Lo que pasa es que usted está hablando un poco alto. Mire, este oído yo lo tengo ya en unas condiciones. ¡Cállese, bebo! Respete a su madre, que yo estoy hablando bajito. O sea, tío Fer, ¿esto es un atropello? O sea, not nice. Les recuerdo que lo único que ustedes tienen en esta oficina es la puerta. Es verdad que Nicolás hizo mucho dinero, pero también hizo muchos líos, muchas mujeres, muchos excesos y muchos hijos. ¿O no? Yo siempre supe que tú no servías para nada, Nicolás. La mejor cocina, la mejor decoración, la mejor ubicación, pero el mejor play. Porque aquí se puede jugar pelota ya. El dinero entraba y salía y a nadie le dolía. En estos últimos meses hemos tenido que vender propiedades que estaban a nombre de la empresa. Lo de la casa de ustedes sé que será un duro golpe, pero tendrán que desalojarla y quedarse solo con el vehículo de Amelia, que es el único que quedó con la matrícula sin oposición. Dios mío, entonces, nosotros estamos casi en la ruina. Ay, ama, no me digas que no vamos a ser más ricos ya. ¿Pero y qué es lo que pasa? Aquí no hay gente. ¿Tú no estás haciendo bien tu trabajo, Guille? Mira, Amelia, yo sí estoy haciendo bien mi trabajo. Sin embargo, tú andas de shopping en shopping. Mira todas las fundas como la tiene ahí. Y yo aquí, como un esclavo, como si yo fuera chica da Silva. Ay, Guille, y yo que pensaba que nosotros éramos los únicos que estábamos mal. Adáptense a vivir con menos. Y ahora van a tener que hacer lo que nunca se ha hecho. Trabajo. A mi mamá no le gusta que yo trabaje. A mi abuela tampoco. A mi tía mucho menos. A mis primos tampoco. ¿Cómo que sin trabajo? Así mismo, mano. Parece que las fundas de billetes que heredaron, las despalotaron todas, no sé qué sé yo. La vaina es que no hay ni un chele ahí ya. O sea, los morales de millonarios pasaron a ser pobres. Normal. Es que yo no te creo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, sin trabajo. Ayúdame, mejor será con un Roque, para ver qué es lo que es. ¿Con Roque? Sí, un trabajito. No me voy a morir ahora. Hay problemas. ¿Más? Hey. Bueno, pues agregue otro ahí, porque yo estoy sin trabajo. ¿Cómo es? ¿Que tú estás sin trabajo? Consígame algo, ¿eh? ¿Tú sabes atracar? ¿Cómo así? O sea, que si sabe atracar, banco. De eso hablamos después, no estoy en disparate. Mira, parece que han venido todos los problemas en combo y lo tenemos que resolver. Tengo muchos problemas. Primero, los mellos no quieren comer ni quieren ir a la escuela. Tan rebelde. Y tercero, la tal Rosarito, la cara de TVT, me sigue tumbando clientes. ¿Qué vamos a hacer? Es que la Rosarito esa está retozando en billete. Oye, lo que hay, que yo estoy pensando. Parece que tú no tienes talento para chivatear. Va a haber que asumir una estrategia más fuerte. Ok. Vamos a montar el salón tuyo otra vez. ¿Qué? ¿Que mi salón qué? Ay, Dios mío, qué vergüenza. Mudándonos a un apartamento, sabrá Dios dónde. Yo no puedo vivir sin mis matitas. Piedra, que trae esta maleta.
Doña, pero mejor vámonos para el barrio. En el barrio no hay problema de nada, doña. Es mejor ahí, doña. ¿Quién le iba a decir a esta gente de rico desbaratado como yo? Porque por lo menos yo brego y resuelvo con los celulares y la tarjeta. Ay, hombre. Dios mío. No aparece nadie que le cargue a uno este Quijote. ¿En serio, señores? Esto es increíble. Nosotros a mudarnos de nuestra casa. O sea, qué bochorno. ¿Qué dirán nuestras amigas? O sea, de millonarios a pobres. No, no. Bebo, en el penthouse hay terraza. Digo, en mis matitas. Oye, esa vaina de qué penthouse. Cuando mamá se dé cuenta al apartamentico que vamos, de seguro que le va a dar. Ay, Dios mío. ¿Los Morales somos pobres? Milady, vaya consiguiéndose una botellita de berrón que me está dando un soplo. Ay, doña, ¿qué es? Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí, por favor. Yo no quiero vivir aquí. ¿A mí me va a dar una alergia? Ay. A ti te va a dar. Y ahí tengo como 2 horas con un salpullido. Ay, no, 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 señores. Hágame el favor. Déjenme el chiqui show, señores. Ahí atrás hay un barrio donde la gente vive en peor que nosotros. ¿Y qué? No se le va a caer un pedazo a ustedes, señores. Ya yo me estoy acostumbrando a ser pobre. De verdad, esta vaina de poner el salón de nuevo y vaina, como que me tiene friqueado, me tiene friqueado. Yo no sé, demasiada presión, demasiada presión. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? No lo digo por mí, lo digo por ti. ¿Te imaginas que la tipa esa del super salón vaya y se quilla contigo? Imagínate esa vaina. Ah, o sea que tú la conoces. ¿Tú estás loca, eh? ¿Qué sé yo cómo se llama doña Rosarito? Sabía que no tenía que contratarla. Me cogió de pendeja de mí. Esa vino aquí a sacar mi información, fue. Pues. A eso fue que ella vino a este salón. Pero me va a conocer a mí ahora. Doña, 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 espérese, que usted va a hacer, va a cometer una locura. Mire, doña Lolita es muy buena. Además, usted es una mujer tan fina. ¡Qué fina el carajo! La pinea esa me va a conocer a mí ahora. Milady, aquí no cabe nada, ¿eh? ¿Cómo que una habitación para Guille y para mí? O sea, las dos juntas. Bebo, ven a ver. La cama mía, quizá, y no cabe. Yo no sé dónde van a meter mi guardarropa y mi colección de sombrero y mi joyero. Doña, pero vaya a ese nivel de cama sándwich. Una ropa por semana. Acuérdese que todo cambió. Ven acá, mi amor. ¿En qué está el dinero del préstamo? Bueno, mamá, tenemos algunas dificultades con los créditos en el banco. El tío Fernando me ha dejado esperando. Yo estoy bregando con el dinero de mi restaurante para todo el apartamento. A ver. Amelia. Dime del dinero de la venta de tu tienda, ¿Cómo? El dinero de la venta de tu tienda. Ah, de la tienda, me dijo. Sí. El dinero de la tienda. El dinero de la tienda. Me lo gasté. Pero que sin querer, manita. Si me disculpas, joven. Yo no solo brego con los celulares y la tarjeta. Yo también brego a nivel de préstamo, a ese aquí nivel. Aquí lo único que usted presta es atención porque usted vive chimeando. Esto es un tema muy serio para que usted esté relajando. ¿Usted presta qué? Bueno, tal vez yo no, pero sí conozco quién lo presta. Bienvenido a la casa de préstamos Roque. Presión y de confianza todo el tiempo, altos intereses y moras impagables. Relajando que están ustedes, porque si esa porquería no prende, yo no voy a estar aguantando calor aquí afuera en la calle. Eso tiene que ser agua que le falta. Ay, Guille, pero el carro no está sucio. Y los limpiavidrios tienen agua, idiota. Lo mejor es buscar a alguien por aquí, por este residencial, que nos ayude. A mí ni me miren. Bueno, yo soy la viuda del muerto. Que me maté a mí entonces. Yo siempre tengo que hacer el trabajo sucio aquí. Señor, amiguis. Miguelito. Guille, ¿y usted por otro lado? Bueno, que tenemos un pequeño problemita. Hasta ahí yo puedo llegar. No, 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 pero es que así que no me conviene. Ah, pero tú eres el que está necesitando dinero, papá.
Tranquilo, Roque, que yo te dije que el tipo está roto y él lo va a coger el dinero. Entonces, ¿el dinero es con los papeles del apartamento? No, el apartamento no, lindo, que eso es lo único que nos queda, ¿no, señor? Apartamento no. Te quedas sin dinero. Oh, sin dinero no se quede, mi amor. No, porque tenemos demasiado problema y además recuerden que ustedes me deben una cosita más lo de la recarga, que se fuñe el apartamento, mi amor. Bueno, entonces con el apartamento sí. No, con el apartamento no. Con el... Ay, qué indecisión. ¿Esto batería sí? Lo que yo decía. Allá atrás en el barrio donde yo vivo, bregan bien con eso. Yo creo que con 5 lo hacemos. Eres razonable. Sí. Pero, ¿5 qué? 5 mil. ¿Pero 5 mil qué? ¿Será loco que se está volviendo? Pero él no está viendo dónde fue que vinimos a parar. Escúchame, jovencito. Usted me va a disculpar, pero yo necesito convocar una junta urgente con los miembros más cercanos de mi familia. Perdone. Amelia, vamos a ver, ¿cuánto tú pones? ¿Quién es tu bebé? Oh, ¿tú eres mi bebé? ¿Quién es tu cucucita? Tú eres mi cucucita, pero suéltame ese clavo, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuánto hay ahí? 1,700. Y ahí te queda, dámelo. ¿Cuánto queda? 50. 1,750. Muy bien. ¿Usted, Guillermo Alfredo? ¿Yo? Sí, usted. Vamos, que todavía falta. 3,000. Falta. Yo iba a poner algo, pero yo no voy a poner nada porque yo soy la viuda. Y a mi mamá no le gustaba que yo me preocupara por asuntos de dinero, ¿no? Vamos, suéltelo, que usted es muy hablador, que usted tiene más ahí. 2,000 más, tía. Ah, muy bien. Tú ves, ahora sí cuadramos. Voy a quedarme sin dinero por una estúpida batería, Amelia. Muy bien, ahora sí. Ahí sobran 1,000 pesos, tía. Ahí no sobra nada, mi amor. Ese dinero es para los gastos de cierre. Familia, conseguimos dinero, pero tenemos que hablar. ¿En serio, Miguelito? ¿Y cómo la gente puede vivir por aquí? ¿Y esta calle tan estrechita y chiquita? Ajá, ¿y qué pasa? La batería la venden allí al lado del salón de mi hermana. Ya estamos llegando. ¿Tu hermana? ¿Y tú tienes una hermana salonera? Deja que tú la conozcas. Una chulería. Vamos. De la chopería esta, seguro chapeando a Don Roque. Ni de buena freca. Usted no tiene que venir a hacer show a mi salón. Váyase a ese show, a su trapo de salón. Trapo de salón será tú, tu mamá y toda tu familia. ¡Manita, volví! Porque tú sabes que este salón es mi salón. Mira la traicionerita esta, te pido doble cara donde llegó. Ay, sí. Mi hermanita Belki será una traicionera, sí. Pero ahora, la única que anda como loca detrás de mi hermanito Miguelito, esa quiere tú. ¿O tú te crees que yo no sabía esa que andaba viendo por Miguelito? Abusadora. ¿Usted podría ser su abuela? ¡Mire, recarguita de HL! ¡Carajo! ¡Rabandola vieja! ¡Vaya a levantarle calumnia a su abuela y a toda su familia! ¡Ay, esa rabandola que me dijo! Rabandola, claro, y ella me dijo rabandola a mí. Agárramela. ¿Cómo? Porque me dijo rabandola. Pero ¿y este es salvajismo? ¿Y esta es tu hermanita? ¿No que ella era muy nice? ¡Nice, qué nice! ¡Agárrala que me dijo rabandola! ¡Porque me la cojo! Dile que sí. Mamá, eso es poner en riesgo los papeles de este apartamento. Gran cosa, este apartamento tan small. Es dinero que necesitamos, mis hijos. Hemos tenido mala suerte, pero la mala suerte no es para toda la vida. Dios proveerá. Con esta sal que no ha caído a nosotros, que donde llegamos se va la luz, se mete el calor. Se dañan los carros. Se fuma el dinero. Confíen en Dios. Bueno, con Dios. Esto no tiene madre. Mira quién vino aquí a buscar un préstamo. El señorito era rico. Yo te lo dije, iba a venir. Oye, pues tú siempre adivinas, es harto que me tienes. Oye, Miguelito, esto pesa demasiado. Ay, lo vi. ¿Qué fue lo que viste? Un ratón, yo nunca había visto uno en vivo. Solamente lo de los muñequitos, la cenicienta. ¿En serio, Guille? Me falta el aire, yo estoy mal. Dame respiración artificial. Mira, hombre, acostúmate, será mejor. Mira, otra, ¿y dónde vas? Te entrega.
gastando mucho dinero. Después no me venga con circo, maroma y teatro. Le meto mano al apartamento. Tranquilo. Mire, yo voy a cumplir con todo lo acordado. Por mí no se preocupe. No, no, no. Yo no me preocupo. Yo no me preocupo. El que tiene que preocupar es tú, papi. Tú me tumbas y yo soy como la policía acostado en el suelo y haciendo daño por abajo. Prendió. Yo sabía que era la batería. Ahora no me quiero yo parar de aquí con este sillón tan cómodo. Este dinero ahora no. Déjame esperar mejor que esta gente venga, para que no se haga un lío en esta casa con el tema de la repartidera. Ver y no tocar, que no podemos gastar ni un céntimo. Y los que nos veían comprando no tienen que saber que no tenemos ni en qué caernos muertos. Ay, mami, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe que nosotros no vivimos en la mansión. Eso no importa. Guille, ¿y tú por aquí, muchacho? Y hola, ¿y les parece raro? Porque esto es lo que yo siempre hago. Venir a estos lugares, comprar, gastar. Ah, pero eso no es lo que dice la gente. La gente dice otra cosa, que ustedes se quedaron sin nada. Que hasta la casa le han quitado. Así que deja a tu madre con nosotros y coordina tus ideas. Ustedes son muy maleducados. Nosotras esperando a Guillermo Alfredo para hacer nuestras compras y ustedes aquí chismeando. Tía, por favor. Tía, nada. Uno no puede perder su tiempo con vagos. El tiempo es oro. Venga. Habla con la loca de Rosarito, que me rompió 2 secadores en el salón. Dejen ese pleito, Lola. Solamente fueron 2. ¿Cuántos secadores hay aquí? 2. No me importa. Yo tenía que romper el cuchitrín y hacer entero, era. No, espérate, espérate. Tampoco así. Ella es mi hermana. ¿Y yo qué soy? ¿Y todo lo que yo te he dado a ti? Rosarito, yo necesito arreglar esto, por favor. Dime qué le digo. ¿Que ella lo va a pensar? Sí, ella está en son de paz, de verdad. Mentira. Miguelito, ¿pero que tú no te has dado cuenta que esa mujer lo que quiere es cogernos a nosotros, mi amor? ¿Qué es lo que ella se cree? ¿Que todo el mundo se compra con dinero? Ah, no, no, espérate. Yo me fui una vez de este salón, pero era para ver qué es lo que con ella. Y además, cuidar a mi amiga Lolita. Ay, sí, sí, sí. Sí, ya, a ver. Dime qué. ¿La tipa va a pagar sí o no lo que me rompió? ¡Mentira del diablo! La hermana tuya era más chiquita de tamaño, pero no es habladora, bien grande. No diga eso, mi amor, por favor. Yo necesito de verdad arreglar esto. Estoy demasiado desesperado. Estoy en medio de ustedes 2 y me están volviendo loco. Yo le voy a contar lo que pasó. Mire, doña, llegan unos tigres acá a la casa, abrían esa puerta, rían, no agarran, no estrayan, no amarran, no amordazan, no dejan así, mire, una vaina, doña, tipo película, doña. Un momento, Miladis, escúseme, digo nada más para yo saber, ¿usted está trastornada o emocionada? Oh, doña, que eso no se ve todos los días, como no amarran esos tigres y se fueron. Explícame bien que no entiendo. Oh, my God. ¿Y los amordazaron? Sí. ¿Y le taparon la boca? Sí. Oh, my gosh, qué horror. Sí, vinieron unos encapuchados. Y lo grande del caso es que se robaron todo el dinero que me prestaron. Doña, pero lo mejor del caso, doña, fue cuando no amarran. Ay, doña, a mí me amarró un tigre, doña, mire. Como ese tigre me amarró a mí, doña, mire. No me ha amarrado ningún otro. Y mire que yo he tenido un marido malo. Pero como ese. Ay, Dios mío, ninguno estoy loca porque vuelve y se devuelve y me amarre otra vez, Dios mío. Pero venga, que a usted no me le ha contado eso. Digo... Mira, ¿a usted nada más le falta aplaudir? Joven, yo he tenido una vida antes de usted. Un momento, que yo no entiendo nada. O sea, que nos quedamos sin el dinero y con el apartamento hipotecado. Ay, padre mío, pero tú nos has abandonado, ¿eh? Después no diga que soy yo la que te fallo a ti. No, es que no nos podemos quedar sin dinero. Resuelve, manito. O sea, yo no sé, llama a la policía. ¿Cómo que te robaron? Pero que ayúdame ahí, manito, que tú conoces a los delincuentes y la gente seria del barrio, el favor. Sí, mami, pero yo no soy policía. Sí, hermano, pero la situación es que ahora usted tiene los papeles y yo no tengo el dinero. Bueno, pues vamos a ver qué se puede hacer, porque... Venga acá.
¿Y cómo sé yo que no es un truco de este para tumbarme mi dinero? Tú tienes cara de ladrón. Mira, qué truco del diablo. Roque, de por Dios, ayúdanos, que esa familia rompió el azarómetro ya. Vamos a ver lo que hacemos. No hay liquidez, no hay circulante. Yo tengo que reinscribir en la escuela a los mellos. Y una de las madres de los mellos me tiene sometido por manutención. Pero ven, ¿hay cuántas madres que tienen ellos? Una sola, una sola. A las otras yo nada más dejo que le digan tía, como los pollitos. Tía, 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 tía. Hey, joven, ¿hacia dónde se dirige? Con Laurita Puerto Real. Con la señorita Laura. Jovencito, usted no me escuchó bien. Yo dije Laurita. No conozco a ninguna Laurita. Conozco a la señorita Laura. ¿Y cómo es posible que usted, siendo secretaria de este lugar, no conoce quién es Laurita? Con todo respeto, es un atrevimiento de su parte decirme eso. Más atrevida es usted, freca. Ay, Amelia. ¿Y tú aquí? Qué sorpresa. Deberías de cancelar a tu secretaria, ¿eh? Me acaba de desconsiderar. O sea, viejo, tú me estás haciendo vago in my face. Tanto que yo sé de estilo. Yo casi soy estilista de modas. Casi. Pero ¿sabes qué? Quédate con tu trabajo. Pero que no me pueden recibir. Ok, gracias. Pero no me digas que ni recibir te quieren. Carajo, pero el que no tiene dinero no es nada, ¿eh? Joven, pero que usted no está llamando lo que usted tiene que llamar. A tu estabarse tigre, que andaban con usted día y noche bebiéndole su romo y jartándose su cuarto. ¿A eso que usted tiene que llamar? Eso que se bebieron mi romo y se jartaron mi cuarto, son los primeros que me están rebotando. ¿Cómo así? O sea, ¿tú me estás rebotando? Es que no hay cupo en la empresa, Amelia. Yo tengo clase, estilo, soy súper fina, tengo gustos exquisitos. Es que es un tema de espacio, Amelia. Si el tema es de espacio, tú sabes que yo no soy gorda. Yo quepo donde sea. Mira, yo no voy a poder ayudarte. Pero una cosa. ¿Tú no crees como que esa blusa está un poquito arruga? ¿De verdad, mana? Fatal. Una blusa sin entallar, poco fina, baratucha, chippy. O sea, no sé. Yo me siento frustrada, Laura, junto. ¿Al colmado, yo? Claro. Ay, no. Para que digan, mira ahí la viuda Morales, ¿dónde va? Mírala cómo se está descascarando. Ay, no, yo no puedo. Ve tú. Doña, pero la verdad es que usted cree que todo el mundo la conoce a usted. Aquí no la conoce nadie, mi doña. ¿Que no? No. Siempre aparece uno. Mejor ve tú, ve tú. Yo me quedo aquí. Yo tengo mucho calor. Yo me voy a quedar aquí cogiendo fresco. Oye, ¿qué fue? ¿Esto se dañó? Allá. Yo no sé por la última, mi amor. La luz tiene una hora que se fue. ¿Se fue? Claro. ¿Y por qué no entró la planta? Se le dañó el automático. Pero la planta de hobo que tenemos ya atrás, ¿qué usted dice? Bueno, pues está bien. Vámonos entonces al súper. Doña, que al súper no, mi amor. Vamos al colmado, le dije. Mira, vamos a hacer algo. Yo voy al colmado, voy resolviendo porque los muchachos no están aquí y usted anda a pie, mi amor. Pero es que yo soy la viuda Morales. Ay, qué viuda del diablo. Me voy yo sola adelante. No, no me dejes aquí que me da miedo. Espérame, mi Ladis. De ricos a pobres. De no dar un golpe a dar más que un karateka. Pero me va a chocar, Maneja malo. Danielito. Pero mire quién es. Usted me quiere quitar la vida. Y me quiere quitar el nombre también. Miguelito, que me llamo. ¡Ay, ladrón! ¡Ay, ladrón! ¡Ay, ladrón! ¡Mi yo no puedo con todo esto! ¡Yo no puedo! ¡Ay, doña, tranquila! ¡Ah! ¡Y ese pantano! Pero, doña, espérese, es quieta, doña. Doña, es un charquito que no se va a jugar porque lo pise. Estoy mala, mi Lady. Estoy tranquila, doña. ¡Ay, mi Lady! Tranquila, mi doñita, mire, vamos a tomar un refresquito ahora para que se vea un refresquito, para que vos te ahogaste. Que esos putos avientan a uno. Ay, no. Es mi cama que yo quiero. Tú me dijiste a mí que yo no iba a tener que entrar ahí, que tú me ibas a llevar al salón. Tranquila, mi doña, ¿sabes cómo me llaman? Super Milady. Venga, venga para acá, hombre. Vamos, 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 vamos. Yo. ¿Qué tenemos? Dime a ver, Montrón. Sí, lo cuento.
Mira, mano, dame ahí un refresquito y un año de perro para la doña que está malosa. Ayúdamela ahí. Tranquila, doña, tranquila. ¿Y qué? ¿Está bien? ¿Nítido? Saluche, ¿en qué más te puedo ayudar? Ayúdame ahí con esta litica, ve. Agárrate de... Siempre de baboso, millo. Mira, agárrate de ahí, de esa litica. En lo que yo vengo ahorita, que voy calmando a mi doñita. Dale, mire, mi doña. Doña, me va a hacer su refresquito tranquila, mi doña. Mire, vamos para el salón. En lo que Mello me busca la lista. Y así usted me la pone en regia ya. Hola, hola, joven. Saludos. Dígamele al tío Fernando que su sobrino Julio César está aquí. Yo quiero hablar con él. Un momentito. Sí, por favor. Tío, qué bueno que te veo. Mira, quiero hablar contigo. ¿Para qué? Yo no tengo más dinero. No, no, no es de eso. Aunque tú no lo creas, te voy a dar la oportunidad de que me dé trabajo. Bueno, chicas, tengo que hacer una diligencia. Muevan esa mano, muevan esa mano, vamos. Cualquier cosa, me llaman al celular, ¿ok? Mire, doña, este es el salón. Ay, no, con ese nombre no. Ahí no entro yo, a mí no me gusta ese nombre. Pero venga acá, doña, ¿y con el nombre que la van a lavar? ¿Es con agua y champú? ¿Con usted quería yo hablar? Yo estaba contando y me perdí. A la verdad que usted es una plaga dura de matar. ¿Qué fue lo que yo le hice a usted para que me atosigue tanto? ¿Eh? Para que me fuñe a mi vida. Ahí me enteré que le está poniendo el salón a Lolita de nuevo. Se fue seguro que se la levantó y se los regaló. Escuche, señora cólera que ataca a niños y envejeciente. ¿Eh? Usted no ha robado más que yo para llamarme la atención a mí. Además de eso, quien invadió y vino aquí a apretar y o azará fue usted. Cómo cambia la vida. Ahora soy yo tu chofer. Pa' que sepa. De hoy sabemos y de mañana no. En mi caso yo ni de hoy sé. ¿Y a cómo está el lavado con una buena línea por 800 aquí? Pesitos. ¿800 pesos? Uh-huh. Venga. ¿Y con qué agua tú me vas a lavar? Es agua de tinaco, pero está limpia. Ah, uh-huh. ¿Pero está tibia? Sí, está tibia. 800 tablas. ¿Tú sabes una cosa? A mí ya Miladia allá en casa me lavó la cabeza. Yo realmente estoy lavada. Mm. Yo lo que quiero es que me den como una formita con el blower, tú sabes. Hermano, pero espérese, déjeme explicarle. Yo no cojo explicación ni cojo corto. Usted acaba de tumbarme mi comida. Amigo, espere. Yo no soy amigo de nadie. Yo lo que quiero es que me resuelvan lo mío aquí. ¿Pero qué apretado tú eres? ¿Apretado de qué? Esto es un trabajo, simple y llanamente. ¿Pero cómo trabajo? O sea, ser asistente del asistente de un auxiliar de contabilidad, eso es trabajo, en una compañía que era mía. Era tuya. Ustedes nunca han trabajado. Ustedes no saben lo que es el trabajo. Entonces tú te vienes quejando de eso. Qué bárbaro tú eres. Tú nunca has tenido hijo. Yo pensé que por el simple hecho de yo ser tu sobrino, el más grande, yo iba a ser como un hijo para ti. ¿Un hijo? Hijo. Tú, ni más linda que está quedando la doña. ¿Tú encuentras? Claro, está linda. Ella se cree que está haciendo un barbecue, una chicharraíta me tiene. Doña, que hay que darle el fuego a esos moños para que se te erigen. ¡Ay! ¿Cómo te quiere que yo le pague esa piña? ¿Cómo que cómo? Tiene material para eso. Mire, mi hermano, más respeto, ella es mi novia. Más respeto ni más respeto, me acaban de tumbar mi comida. ¿Y quiere más respeto? Usted se está volviendo loco, Yo la quiero mi cuarto. Mire, usted se está volviendo loco. Mi amor, espérate, ya. Mi amor. Con razón, jodida chapeadora de Roque. Ey, mucho cuidado, que cada ladrón juega por su condición. ¿Qué es lo que tú hablas, muchacha? Que tú te crees que yo no sé, que tú lo que es una buena chapeadora. ¿Qué chapeaste al viejo ese con el que tú trabajabas? Y le pintaste sus dos muchachitos. Y hasta colita cogiste de la herencia esa que él dejó. Yo no sé de qué tú me estás hablando. No. Pues mira, yo soy hermanita de Miguelito, el chofer de ellos, y de algo me sirvió, porque ese mabo que está andar y lo dice todo. Papá, ¿y cómo tuvo la vaina hoy aquí en el colmado? Oh, pero dime tú, porque tú eres el que me está administrando eso. No, no, todo bien, todo nítido, normal. Hasta una señora vino que como que no de aquí del barrio, una rubia ella, rica millonaria, y compró y de todo y bien. No, esa tiene que ser familia del tipo que vino aquí a coger préstamo con un título, sí. Te lo dije, papá, te lo dije. A propósito, Edwin, dime una cosa. ¿Tú piensas vivir de inversiones, te lo dije?
Porque tú nada más mencionas eso. Te lo dije. Y yo no oigo como nada tuyo. Todos esos billetes que están en la mesa suya fue de la última operación que hicimos. Y fui yo el cerebro malagradecido. El trabajo que se hizo fue un trabajo limpio. ¿Por qué tú presionas a tu hermano, maldito envidioso? Imposible. Eso es lo que quiere el tío Fernando para humillarme. ¿Cómo yo voy a aceptar en una empresa que fue de nosotros de que un trabajo de asistente y de auxiliar de contabilidad? Claro que no. Como el tío Fernando nunca tuvo hijos, ahora quiere emprenderla contra mí. Y como él me ve decente, buen mozo, inteligente, con futuro, me quiere arruinar, ¿verdad, mami? ¿De asistente? ¿Mi primogénito? ¿Mi bebo? No. Yo le voy a hacer una preguntita a ustedes, señores. ¿Y el loco que ustedes están volviendo, Pero bueno, Miladis, ¿y esa frescura? Frescura no, doña. Es que ustedes no quieren entender que yo todavía no soy millonario. Ustedes lo que son es unos pobres millonarios. Repitan conmigo, pobre millonario. Lo único que tienen es el dolín de que una vez tuvieron su billete y ahora le llaman los rotos morales. Espérate, Miladis. Espérese usted, Guille. ¿Usted cree que la vida es un cumpleaños? ¿Quiere nomás comerse los bizcochitos y no quiere bailar? La vida no es eso, ¿no? Hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que esforzarse para uno conseguir lo que necesita en esta vida. Qué bonito me quedó y me quité. Pero, Milady. Pero nada, joven. Coge ese trabajo y ya. Además, ¿usted se le está olvidando algo? Hay que buscarle los chelitos de Roque. Porque si no, este apartamentico también. Roy, se lo van a lamber. Ay, mi madre, lo de Roque. Ay, qué rico. Joven, mañana temprano, vaya donde su tío, pídale perdón y coja su trabajito. ¿Trabajar yo ahí? Padre, avance, no lo pienses tanto, no tenemos todo el día. No, esto no me puede estar pasando a mí. Anda, per carajo, ya se fue la luz. Pesitos viejos que no dan para nada. Yo lo siento por mi mamá, pero vamos a tener que seguir vendiendo cosas. Lo siento por Amelia, porque vamos a tener que disparar esta guagua. Definitivamente los Morales nos quedamos a pie. Ay, Miguelito, es que yo no quiero que tú te sigas viendo con esa tipa. Es que mira, Rosarito es más vieja que tú y yo juntos. Y no te conviene. Y es mi enemiga y punto. Somos dos, manita. Porque la Rosarito esa es mi enemiga también. Pero espérense. Ustedes no se pueden meter en esto tampoco. ¿Pero cómo que yo no me puedo meter? Tú eres mi marido. Espérate. Rosarito tampoco así. O sea, tú y yo nos llevamos bien y toda la vaina. Tenemos una cosita chula. Pero ella es mi hermana. O sea, yo no quiero seguir con ella. Ella me ha ayudado y de todo. Pero es que yo estoy en otra vaina. A mí me gusta otra, esa es la verdad. Ah, sí, te gusta otra. Pero no vaya a ser que tú te vas a meter de una vieja para irte con otra más vieja. Ay, papi, ven. Pégate. ¿Cómo que me pegue? No pueden ver. ¿Qué? No, pero qué estúpida. Yo en un barrio detrás de este maldito enano tan feo. Yo no puedo creer. O sea, yo he quedado en un taco con la peluca en un pincho. ¿Qué hacemos en este barrio tan guácala y tan desagradable? ¿No me digas que atrae el chofercito ese, Amelia? ¿Yo? Amelia, por favor, explícate. A mí no me toque. ¿Y usted se está comiendo esa vieja? ¿Qué estómago, Miguelito, tiene usted? Amelia, no, ella no es nada mío, de verdad. Ella no es nada mío. No, claro que Miguelito, no. Miguelito, mi amor, Chichi, ven acá. Ve que te está llamando la mujercita tuya y no tiene nada. Amelia, por favor. Vámonos, Guille. Ver, Amelia. ¿Y esta cifrinita? Pero hermano, ¿y qué hace usted hasta ahora aquí? Aunque hasta ahora yo termino de trabajar. Mire, a usted lo atracaron, ¿eh? Porque me pareció ver allá afuera dos muchachos parecidos a los que nos atracaron a nosotros. No. Por aquí no lo he visto, no. Ahora hay un rubio y un jabao que están azotando por aquí. Cuídense que son peligrosos y el papá es peor. No me digas. ¿Para qué? No, déjeme ayudarlo, porque vamos a llamar a la policía. No, que por si el diablo. No, quiero decir que no es necesario porque aquí hay cámara de seguridad por todas partes. Oye, hasta abajo de la tierra tengo yo cámara de seguridad. Me traíste todo el dinero. Bueno,
Ahora eso vengo, Roque, porque en todos estos meses que han pasado, yo no he podido reunir la cantidad de dinero que le debo. Bueno, tú estás complicado. Les presento a la chica encargada del curso de maquillaje profesional, Guillermo Morales. Amelia, por el amor de Dios, déjame hablarte un minuto. ¿Qué? ¿Te botó la vieja de la novia tuya? ¿Pero qué vieja tú estás hablando? ¿Tu novia? Por favor, chancéame ahí, Amelia, por favor. Vamos a una vueltica en la pasola y, óyeme, yo te explico todo. Te lo explico todo, por favor. No te equivoques. Tú nunca vas a ver a una Morales en una pasola, por Dios. Por cierto, la noviecita tuya esa, la que tú tienes. Señores, ahora sí fue. Yo de salonero y Amelia besándose con el pasolero. Yo creo que nos estamos adaptando demasiado bien a este barriecito. Ernestina, ¿cuántas vueltas da la vida? Así mismo es. ¿Usted también se arregla aquí? ¿Perdón? Digo que si usted también viene a este salón. Usted, una mujer tan meticulosa, ¿no se había dado cuenta del nombre del salón? Yo me di cuenta, pero no me lo sé. No palabras. Mis hijos están en su casa. Recojan todo y me lo tiran para la calle. Pero qué abusador tú eres. Aquí no hay nadie. Bárbaro, la doña no está aquí. Julio César no está aquí tampoco. ¿Y qué? Bájale dos tu necedad, mala fe. Necedad no. Yo te lo advertí. Tú sabes que esto yo lo hago con el corazón partido. Pero esos muchachos están subcontratados. Yo tengo que pagar el TCS. Tengo que pagar 1.5 de anticipo. ¿Qué tú quieres? Yo se lo dije que si no pagaba, es para afuera. Ay, qué malvado. Es nada los bolsillos, te lo roba allá afuera. Aquí adentro no me roben. Ay, doña, coge el teléfono, doña. Doña, coge el teléfono. Sola con mi soledad. Sola sin tu compañía. Óyeme, te voy a dar un chance para que no diga que yo soy malo. Vete a la empresa y lleva ya tu queja. Lo único que hago es que cumplo órdenes. Yo soy un simple peón en el grupo Rock. Pero tú eres el dueño de la empresa, buen bárbaro. Ve cómo eres. Tú me rompes el corazón. Dios, pero nene, ¿tú qué esto que se lo van a llevar? No, esto no. Esto es para cubrir la deuda de papá. ¿Aló? ¿Qué? Me llevé talas todo de la nevera, ¿oíste? La comida de la doña, bárbaro. Oh, pero mira, tiene 25 gigas de pollo. Pero qué bárbaro tú eres. Yo no sé cómo yo te recomendé con mi jefe, si tú eres el mismo desgraciado de siempre. Ah, tranquilo, ¿oíste? Que te vamos a dejar esto limpiecito. Guillermo, ven acá. Pero ¿y este abuso? 150 pesos por una lavada. Tía, ¿pero no será por 150 pesos que usted está peleando? El problema no son los 150 pesos. El problema es que esa bárbara me quiere quitar 50 pesos de propina. Dios mío. Por dañarme los cabellos. Le he dicho mil veces que no ande con esas carteras de marca en este barrio. La gente va a pensar que usted tiene dinero. Ay, qué dinero, ojalá yo. Bien sabes tú que no hay ni cinco.
¿Cómo yo le digo a mi mamá que nos desalojaron? Y que vamos a tener que ir de cabeza para un barrio. Así mismo como lo oye, mi amor. Yo era la secretaria del jefe de esta familia, don Nicolás Morales. Por esa gente despilfarraron esa herencia, mira. Óiganme bien lo que le voy a decir. Tenemos que empezar a regalar cosas porque no caben en esta casa. Cuidadito con mi ropa. Bueno, pero pense. Algo vamos a tener que regalar, lamentablemente. Bueno, a mis cosas no le pongan la mano. A la mía tampoco. No, porque se regalen la del pendejo entonces, ¿verdad? Es así, Julio César, ¿no? ¿Regalar? Aquí no se va a regalar nada. Tengo una idea más buena. Turirus. Él así no va a atender. Es que parece que es nuevo. Queremos hablar con el dueño. ¡Doctor! ¡Lo buscan! Pero aquí don Roque también. Esta es otra empresa del grupo Roque. ¿Para mí? Sí, para ti. Pero tú no tenías que ponerte a eso. ¡Qué bello, mi amor! ¿Te gusta? ¡Qué detalle! ¡Me encanta! Siempre pensando en ti. Pero no me fascina. No te preocupes. Que todavía faltan otras sorpresas. Mentira. Sí. ¡Qué Quijote del diablo! ¡Esos son dos locos arriba el lodo! Pero, bárbaro, después que tengo media hora cargando esto. ¿Qué tú quieres ahora? ¿Que te empeñe tu hernia? ¡Qué bello para mí! Claro. Pero eso está hermoso, mi amor. Me encanta, de verdad. Muchas gracias. Lo compré porque tú te lo mereces. Sí. Además, tú me has demostrado que realmente me amas. Ay, claro que sí. Un momento tú, aguántate ahí, rico fuiste. Usted no está en condiciones aquí de negociar porque usted vino en modo rotura. Eso es lo que hay, lo coge o lo deja. ¿Qué podemos hacer con este anillo? Queriendo salir del anillo. Ay, es una cortina. Es verdad que antes estábamos mejor, pero ni modo ya. Pero no eres tú, Amelia Morales, la que está hablando así. La más fresa de las fresas. Ese fue el pasolero que te lavó el cerebro, seguro. No. Lo que pasa es que él me hizo ver que yo tengo un corazón, que yo tengo sentimientos. Y me ha mostrado todo lo que tiene. Claro. Te ha mostrado todo lo que tiene. Una hermana salonera, unos músculos desinflados y una pasola. Todo lo que tiene. Mi hijo, tú chequeaste bien la puerta y cerraste bien todas esas ventanas. Ay, mamá, yo miedo que cerré bien la ventana por el calorazo que tenemos, cocinándonos que estamos. Así que el calor nos dio la bienvenida a este barrio a nosotros. ¿Te sientes bien, mamá? Sí, mijo. Yo me siento bien, sí. Yo estoy bien, no te preocupes. ¿Tú estás agua que te cayó? Está lloviendo con furia, ¿sí? Guau, me hemos acotado. Y más ahora que se fue la luz. Ay, pero, sí. Ay, pero ¿y tú me vas dejando? Vamos a salir de aquí, vamos a salir de aquí. Vamos, vamos rápido. Oye, ¿cómo es esto?
Amelia, te encarga de la ropa. Tú te encargas de todos los trastes. Mamá, oiga bien. No, no. A mí me dejan tranquila porque a mí entre el pique y el llanto se me va a ir el tiempo. Yo agarré los documentos porque es que lo poco que nos quedaba el agua se lo va a llevar. Ve de inmediato a donde Lolita. La noche la vamos a tener que pasar allá porque esto se va a complicar con el agua. Yo voy. Tú te quedas aquí. Oye bien, si tú vas para allá, tienes que tener mucho cuidado que tú eres demasiado distraída, Amelia. No, oye, no. Vamos, Guillermo Alfredo, vamos conmigo. Yo le dije al bebo que se fuera a revisar. Cuando él se tiró de la cama, el agua le llegaba casi a la rodilla. Yo agarré las cosas más importantes, los documentos, lo que pude, y ellos se quedaron allá, él y la niña, para ver lo que salvaba. Pero que eso es demasiado peligroso, ellos tienen que salir de ahí. Ay, yo estoy demasiado nervioso, de verdad, con tanta agua. Yo siento como que me voy a apretar el pechito, tía. Cálmese, Guillermo, cálmese. Yo voy a sacarlo. Tú no vas para ningún lado, que ellos tienen que estar llegando. Se queda aquí. Ahora fue que se arregló la noche. Claro. Y con esta lluvia que está cayendo, todo será felicidad en esta habitación. Yo estoy seguro que sí. Esa casa quedó un desorden. ¿Y dónde me dejaste la niña? Ya no estaba aquí con usted. Ella y yo cambiamos. Yo vine y ya se quedó en la casa. ¡El golpe! ¿Qué? Pobre, pero no cualquier pobre. ¿Qué es esto, Dios mío? Ay, mi doña, pero cálmese que se va a poner mala, ¿eh? Pero venga acá. Lo único ya que me quedan son mis lágrimas mías. Me las van a limitar también. Me van a limitar las lágrimas. No, yo decía. Ay, Dios. Mi hermana tiene problemas. Yo necesito que la atiendan y después yo lleno todo lo que haya que llenar. Está bien. Espérese. No, ¿cómo que espere? Dígame algo. Algo del señor Fernando Morales. A veces uno se pasa de abuso.
abusan de uno. Mamá. ¡Ay, mía! ¡Pupusita! ¡Gloria a Dios! ¡Mi niña de haber! ¡Y ese chichón tan grande! ¡Siéntate, siéntate! ¡Que tú no puedes estar de pie! ¡Ay, Dios mío! ¡Mía! Tuvimos esa dificultad, malos problemas que hemos tenido, pero lo importante es que estamos juntos. Para que sepa, más juntos que nunca. Sí, eso. Pero veo. Explícame. Ay, mamá. Pero tu hija tiene meses mangando con el pasolero. Increíble. Después de tantos años, con tantos millones, tanto dinero, lo único que nos faltaba lo venimos a tener ahora que somos pobres. Una verdadera familia. Ay, Milady. Ay, doña, ¿por qué no me llaman? Doña, yo hubiese jalado para acá, doña, anoche mismo. Eso no importa que ustedes me deban como 7 meses, que nunca me hayan pagado la recarga, que me deban las vacaciones. Eso no es nada, doña, no importa. Lo importante es que me paguen. Pero nada, doña, yo le traje, mire, lo cristo de arenque que yo hice. Y mire esta doña. ¿Fernando qué? Como todos saben, somos los familiares directos del tío Fernando y por consiguiente, desde este día, tomamos las riendas de las empresas Morales. Recuerden que quien les habla es mi hijo mayor, mi primogénito, el Bebo. Sí, 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 ellos lo saben. Ellos lo saben. Pues bien, nosotros queremos que mejoren. Que no solamente mejore la empresa, sino que mejore la vida de cada uno de ustedes, así como mejoró la nuestra. Digo que mejoró porque nuestra familia no había conocido el verdadero significado de la vida hasta que después de tenerlo todo, no tuvimos nada. Conocimos gente que nos recibió con los brazos abiertos sin pedir nada a cambio. Conocimos al falso amigo. Conocimos los excesos. Y conocimos el verdadero amor. Por eso digo que este último año ha sido el más importante de nuestras vidas. Eso sí es verdad. Nuestra familia se transformó totalmente. Porque desde que murió Nicolás, que al final era un sinvergüenza, que yo creo que nada más se murió para dejarme viuda en esta situación que me encuentro ahora. Mamá. Bájale algo, pero como quiera el papá de nosotros. Está bien. Bueno, a todos ustedes, gracias por la atención prestada. Y desde este momento, ¡a trabajar! Comeback de la familia Morales, de nuevo millonarios, pero más humildes. Buenas. Buenas. Nosotras somos madres solteras y fuimos pareja de Fernando. Y exigimos un
parte de la herencia. ¿Cómo fue? ¿A bregar con herencia?